En el sector educativo trabajamos para seguir reescribiendo la historia de la educación en Colombia como eje de la transformación social. El 2023 será recordado en la historia de la educación en el país como el año en que fue radicado el proyecto de ley estatutaria, la nueva carta de navegación con la que buscamos regular el derecho fundamental a la educación en todos los niveles, con calidad, pertinencia, equidad, inclusión y resignificación. Este proyecto fue aprobado en el primer debate de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Para el próximo año continuará su trámite legislativo para convertirse en una realidad. En la educación básica y media avanzamos con modelos de formación integral que incorporan el arte, la cultura, el deporte, la programación, la educación ambiental y el desarrollo de competencias socioemocionales y ciudadanas de nuestros niños, niñas y jóvenes. Acompañamos este esfuerzo con el programa Poder Pedagógico Popular para tener más docentes cualificados con herramientas y el reconocimiento que merecen. Este año hemos abierto 20.000 cupos para formación posgradual, 5.000 para formación integral de normalistas y 1.239 para nuevos orientadores escolares en municipios PEDER. Otro compromiso adquirido es garantizar las condiciones tanto en acceso como en permanencia para niños, niñas y jóvenes. Por ello, desde el programa de alimentación escolar se creó la estrategia PAE Más, que va más allá de las aulas y llega a 600.000 hogares en cerca de 100 municipios de 17 departamentos, incluso en temporadas vacacionales. Para el próximo año se hará una inversión que sobrepasa los 2 billones de pesos para atender a 6 millones de estudiantes en todo el país. En esta ruta de formación integral es crucial el tránsito armónico entre la educación media y la superior. Por ello, nos esforzamos para ampliar las oportunidades para que cada día más jóvenes puedan formarse como profesionales, técnicos o tecnólogos. Así nació Universidad en tu Territorio, estrategia que abre puertas para que las instituciones de educación superior públicas ofrezcan programas académicos pertinentes y con cobertura en todas las regiones. Además, avanzamos hacia la gratuidad educativa en la educación superior pública. Con una inversión de 1.8 billones de pesos en 2023, financiamos la matrícula en las 64 instituciones de educación superior públicas, proyectando un aumento del 53.83% en 2021 al 62% en 2026. Estas acciones han sido y seguirán siendo posibles gracias al compromiso decidido del Gobierno Nacional y al trabajo en conjunto con todos los actores del sector educativo, para poner la educación como una prioridad con un propósito claro: alcanzar la excelencia educativa y convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida a través de la educación, la inclusión y la justicia social. Colombia, potencia de la vida.